Hey, hola Pokéfans, les saluda Smash True y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Diamante y Perla. Bien, parece que no me dejan ir, quería ir a curar, bueno, pero no puedo. Dice Venus, no pretenderás salir huyendo, ¿no? Bueno, ya nada. Voy a curarlos aquí, por lo visto toca hacer eso. Bien, vamos a ver, quiero una super poción. Hiper poción, bien. A ver, vamos a darle a Honchkrow. Bueno, creo que aquí nos van a dar una paliza porque esos Pokémon de ellos también ya están muy alto de nivel. Así que, bueno, será lo que Dios quiera. Vamos a ver, vamos. Venus, no corras tanto. Entiende que quieres enfrentarte a nuestro líder cuanto antes, pero primero tendrás que verlas conmigo. Me lo debes, después de todo, me hiciste quedar mal en demasiadas ocasiones. Seres, pues yo seré la siguiente. Eres fuerte, pero no en esta ocasión. Pienso darte tu merecido. Ah, ahí viene nuestro amigo, nuestro pequeño Flory. Un momento, ¿no pensabais invitarme a la fiesta? Seres, pero mira a quién tenemos aquí. ¿Tú no saliste lloriqueando o llorando tras nuestro encuentro en el lago Agudeza? Más vale que hayas mejorado, porque pensamos hacerte picadillo. A ver, vamos a ver cómo nos va en esta batalla con nuestro amigo. Bueno, creo que es la primera batalla con Flory. Creo que sí. Bueno, si no estoy mal, creo que es cierto. Nos toca batallar con este. Ah, sacan dos Bronzers. Bueno, buena forma de empezar. Bien, rueda fuego a cualquiera. Rayo confuso, no me importa. Ah, paranormal. No nos hizo especial daño, pero bueno. Vamos a hacerle, bueno, rueda fuego al otro. Espero que muera. Ahí está, muy bien. Muy bien, excelente. Ah, otro paranormal a Munchlax. Un crítico y lo resiste muy bien. Ahí está. Tenemos a los primeros dos Bronzong. Tienen Golbat. Y tienen dos Golbat. Lo mejor será que saque a mi Luxray, porque mi Infernape ya no aguanta más. Ya no aguanta más. Munchlax, bien, lo confundió Munchlax. Bueno, a mí no me envenenó por suerte. Bien, vamos a hacerle colmillo chispa. Bueno, aprende Thunderfang, creo que es al 50, si no estoy mal. A ese nivel aprende colmillo trueno. Vamos a hacerle al otro. Y nos baja mucho, ya estamos casi más de mitad de vida. Bien, eso lo mata, bien. Ahí está, nos recuperamos con la campana concha. A ver. Un Purgloy. A ver. Al 45, en serio. Vamos a hacerle un chispa a Golbat ya que está ya casi muerto. Ahí está, chispa a Golbat y está muerto. Nos recuperamos un poco de vida. Ivaniums al 31. Bien, Ivaniums. Bien. No intenta aprender nada, bueno. Skontank. Vamos, un Skontank. Vamos con triturar a Purloy. Purloy, ¿por qué digo Purloy? Es Purgly. Ah, me mata y es un crítico. No, bueno, Infernape es el buen counter aquí. Vamos a hacerle un close combat a. Close combat a Purgly. Bien. Vamos. Staraptor hace un close combat también. No, pues no quiere. Lanzallamas. Lanzallamas o un Skuntank. Ya está un close combat y está afuera. Bien. Y creo que son los últimos. Ven, al nivel 45. Giro fuego. Giro fuego. Giro fuego. Un aro de fuego que atrapa de 2 a 5. No. Es. No quiero. No quiero. No aprender, sí. Bien, ya está. Flory, esto. Mis Pokémon son fuertes, ¿eh? Aunque aún pueden mejorar algo más. Porque hoy te. Por hoy he tenido. Hemos tenido suficiente. Diego, déjame que te ayude con eso. Bien, nos cura nuestros Pokés. Bien, muchas gracias. Bien, has restablecido. Bueno, Diego. He llegado al límite de mis fuerzas. Tendrás que continuar sin mí. Eres un marica, ¿por qué te vas y me dejas solo? Ah, comienza a crear el mundo.
Líder de alga, esto es fantástico, qué belleza. Estamos ante la creación de una nueva galaxia, de mi nuevo mundo. Oh, prestigioso de alga, estás creando un nuevo universo. De alga, ¿pero qué? Líder, líder. Oh, es Uxie, es Mesprit y es Acer. ¿Qué hacen aquí? Oh, detuvieron la creación del mundo. Bueno, se van. A ver, vamos a ver qué sigue pasando. Bien, es Acer. Mesprit, no recuerdo sus nombres. Líder, ¿cómo? ¿Cómo es posible que la cadena roja se haya hecho trizas? ¿Y por qué? ¿Porque se ha puesto de tu lado, Mesprit? El Pokémon del lago verás. Aunque, ¿qué importa eso ahora? Ya todo está perdido. Mi galaxia ha desaparecido, pero no pienso rendirme. Volveré a capturar a los tres y confeccionaré otra cadena roja. Pero antes de nada, voy a aplastarte, minúsculo gusano. ¡Ah! Creo que este combate lo tengo más que perdido, hecho trizas. Tiene 4 Pokémon. Yo solo tengo... ¿cuántos? 5. 4, yo también, porque mi Gabite está bajo de nivel. Ay, 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 ay. Bueno, me restableció la salud por suerte. Vamos a sacar a Pantera, que de un golpe aéreo nos mata. Pico taladro. Bueno, se le chispa. Pulso umbrío nos bajó mucho. Oh, pátalo, por favor. No tengo ningún ataque de prioridad. Bueno, se le chispa. Ah, hiperpoción. Toma, estás muerto. Bien, suerte que usó hiperpoción y no un restaurar todo o max poción. Bien, eso está bien. Gyarados. Lul. Gyarados tiene terremoto. Y eso creo que nos va a complicar mucho. Vamos a seguir luchando. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Está al nivel 45 y creo que nos va a dar por tras. Oh, colmillo hielo. Y un crítico además. Vamos a sacar a Ozzy. Mofa. Oh, ¿por qué le hice mofa? Si atacó más pronto. A ver, vamos a hacerle, no sé, vuelo. Aquacola. Colmillo hielo y eso nos aniquila. Muy bien, muy bien. Creo que lo tenemos perdido este combate, porque está muy bajos de nivel mis Poké. Vamos con Gary. Ah, surf. ¿Por qué surf? ¿Por qué surf? No le hago nada. Hacerle bomba lodo. Jig Impact y eso nos aniquila. Ah, estoy haciendo un mal combate. Mal combate de cojones. De la mierda. ¿Por qué le hago bucle arena? ¿Por qué lo hago bucle arena? Hacerle furia dragón. ¡Ah! Ahí ya estoy perdido. Estoy más que perdido. Y además le hago golpe roca. Aquacola. Eso nos mata. Ya está todo perdido. Jig Impacto, man. Bueno, lo más... bueno, ya perdí. Bueno, primera pérdida que he tenido aquí en estas batallas. Pero no pasa nada, no pasa nada. Bien, ahora lo más imprescindible es que tengo que ir a levelear. Sí, vamos a irnos a... bueno. Ciudad Pirita. Ciudad Corazón es más rápido. Bien, lo que voy a hacer es... levelear tras cámaras y cuando suba de nivel, bueno, volveré. Y hasta entonces.
Y bueno, chicos, bueno, que como ven, ya estoy, bueno, ya tengo la voz normal. Y también les quiero decir que he ido a levelear. Bueno, si lo vieron anteriormente, unos minutitos anteriormente, podrán ver cómo los leveleé. Y bueno, bueno, ya estoy aquí, bueno, de decirles que les leveleé a Inflames, a Hunchcrow, a Pantera y a Ivaniums, también a Gastron, que subieron al nivel 40. Estuvo muy bien. Bueno, me demoré 2 días, pero bueno, porque no jugaba mucho. Y bueno, nada. Y hoy, ahorita ya nos toca enfrentarnos al líder y vamos a enfrentarnos a él. Bueno, como vieron, ya lo derrotamos al líder Helio, del líder del Team Galaxia. Y bueno, a ver qué nos dice. No nos dice nada. Bueno, les voy a decir que, como vieron, la batalla lo puse en, con música y no la comenté. Y me pueden decir qué tal les ha parecido, si está bien o está mal, o quieren que comente, o quieren que siga así. Bueno, esas serán las batallas, no sé, pueden ser las batallas entre líderes, o no sé, cualquier batalla. Y bueno, aquí viene Dawn y el profesor Cerval, y a ver qué nos van a decir. No creo que nos digan nada interesante. Esa cadena roja se ha forzado a usar su poder y por ello está fuera de control. Dialga confía en ti, quiere que tengas todo esto. Maya, Diego, hace un rato me he encontrado a Flory, con Flory. Me ha dicho que confía plenamente en ti, cree que cumplirás con tu cometido. Y eso mismo dijo, por favor, ayuda a su Pokémon. Está sufriendo al ver al equipo Galaxia intentar controlarlo, ve. Bueno, he pasado muy rápido, esto no lo he podido ni leer. Pero bueno, como les dije, este evento de Dialga, de capturar a Dialga, lo dejaré para el episodio siguiente. Y así que, y bueno, lo dejaré aquí. Yo me despido, hasta luego.